A finales de los años 70 y principios de los años 80, la industria del videojuego estaba en plena expansión. Los experimentales inventos de los programadores de las décadas previas habían traspasado las paredes de los departamentos científicos y universitarios y habían llegado al público general gracias al auge de las máquinas arcade y los salones recreativos. Esta nueva forma de entretenimiento, incluso, comenzaba a colarse directamente en los hogares de los consumidores a través de las consolas domésticas de primera y segunda generación, como las Magnavox Odyssey, las Coleco Telstar, las Color TV Game de Nintendo o la exitosa Atari 2600. A pesar de la profunda crisis del sector con el crash del videojuego del 83, que acabó con el liderazgo de Atari y provocó un periodo de notable estancamiento en los Estados Unidos, la industria japonesa mantenía el interés de los consumidores y desarrolladores y continuaba su crecimiento con importantes éxitos para las compañías del país nipón. La generalización de las microcomputadoras entre la población y, especialmente, el tremendo éxito de la recién lanzada Family Computer de Nintendo animó a un joven estudiante de la Universidad de Waseda, Masafumi Miyamoto, a convencer a su padre para que abriese una nueva división de desarrollo de software dentro de la empresa familiar, la compañía de construcción de tendidos eléctricos Denyusa. Nació así Square, división de Denyusa fundada en octubre de 1983 y orientada a capitalizar la oportunidad de negocio que se abría en el Japón de los 80 con el creciente auge del videojuego. Como otras compañías de la época, sin embargo, Square no disponía de programadores o equipos especializados con los que alcanzar su objetivo de formar parte de aquella pujante escena, por lo que Miyamoto ideó una curiosa estrategia para reclutar a los futuros desarrolladores de su división. Abriría una tienda de alquiler de ordenadores a medio camino entre las universidades de Keio y Yokohama, y la utilizaría como espacio para identificar a los estudiantes de programación más destacados del momento, convirtiéndolos posteriormente en trabajadores de Square. Por aquel entonces, el lanzamiento de los codiciados ordenadores Apple II había despertado poderosamente la atención de toda una generación de jóvenes que soñaban con poner sus manos sobre el teclado de aquellas carísimas máquinas, y su disponibilidad a bajo precio en el local de Miyamoto pronto logró atraer a decenas de estudiantes de todas las disciplinas a aquella suerte de primitivo cibercafé. De este modo, Miyamoto no tardó mucho en reclutar a un competente equipo de desarrolladores deseosos de dar el salto al mundo de la programación profesional. Entre ellos se encontraba, aun sin siquiera imaginarlo, un joven estudiante de ingeniería eléctrica cuyas ideas iban a revolucionar el mundo de los juegos de rol con una de las sagas más exitosas de la historia del videojuego. A Hironobu Sakaguchi le encantaba la música. Aprendió a tocar el piano cuando apenas era un niño y, ya en el instituto, tras hacer de la guitarra su principal instrumento y formar varias bandas con otros compañeros de su edad, llegó a la conclusión de que esa era la profesión a la que quería dedicarse durante el resto de sus días. Sin embargo, tras matricularse como estudiante de ingeniería eléctrica en el Departamento de Ciencias Electrónicas e Informáticas de la Universidad de Yokohama, una nueva pasión se atravesó en su camino. Allí, los revolucionarios Apple II de la facultad atrajeron la atención de Sakaguchi, quien pronto caería obsesionado, por influencia del compañero Hiromichi Tanaka, con las últimas entregas de las sagas de videojuegos Ultima y Wizardry. La afición de Sakaguchi por aquellos juegos de rol para ordenador le llevó a profundizar sus conocimientos sobre diferentes editores y herramientas de desarrollo con el fin de modificar las características, estados y recompensas de los personajes protagonistas, lo que eventualmente acabó convirtiéndose en una detallada comprensión de los códigos y las estructuras de aquellos videojuegos. De este modo, Sakaguchi desarrolló un creciente interés por los lenguajes de programación de la época, dedicando horas y horas a aprender los secretos de lenguajes como BASIC, Pascal o C, y desarrollando en ellos sus primeros videojuegos personales. El Apple II y sus diferentes accesorios y programas suponían para Sakaguchi, sin embargo, una considerable inversión. El flamante PC de Apple se encontraba entre los ordenadores más caros del mercado, y la pasión del joven estudiante por su recién descubierto universo informático se veía limitada por el alto coste de aquella máquina y sus complementos. Así, en 1983, mientras hojeaba una revista de empleo en busca de un trabajo a tiempo parcial con el que conseguir nuevos ingresos, Sakaguchi se topó con la oferta de una recién inaugurada desarrolladora que buscaba personal para lanzarse al mercado de la programación, Square. Considerando que su formación y habilidades como programador estaban lejos de llevarle a grandes compañías como Namco o Konami, Sakaguchi decidió probar suerte y envió su solicitud a la empresa de Masafumi Miyamoto. Poco tiempo después, Sakaguchi abandonaba sus estudios en la universidad y se incorporaba a Square junto a Hiromichi Tanaka, desarrollando para los modelos de NEC PC 8801 el que sería el primer videojuego de la compañía, la aventura conversacional de Death Trap. El éxito de este primer título entre los usuarios de ordenador llevó a Square a encargar a Sakaguchi el inmediato desarrollo de su secuela, Will, de Death Trap 2, uno de los primeros videojuegos conversacionales animados de la época, así como el innovador RPG de ciencia ficción Chris Chaser Blasty, que ponía al jugador a los mandos de gigantescos mechas de combate con los que enfrascarse en espectaculares batallas animadas. Con un respetable número de títulos ya en el mercado, y con el fenómeno de la Family Computer de Nintendo extendiéndose como la pólvora por todo Japón, en 1986 Miyamoto refundó Square como compañía independiente de Denyusa, y convirtió a Sakaguchi en director a tiempo completo en su nuevo departamento de planificación y desarrollo, reorientando todos los recursos a la programación de juegos para la Famicom.
Comenzaba así un arduo camino que, pese a las muchas dificultades, no tardaría en dar lugar a la gran joya de la compañía. Un canto de cisne dirigido por Sakaguchi que convertiría a Square en una de las más grandes y respetadas desarrolladoras de videojuegos del momento, y concedería al joven creador la admiración de millones de fans y desarrolladores de todo el mundo. Desde pequeño, Nobuo Uematsu tuvo claro lo que quería ser de mayor: profesional de la lucha libre japonesa. Cuando veía las peleas de los wrestlers en televisión, se imaginaba a sí mismo entrando en el ring ataviado con una falda escocesa y una gaita y sacando de debajo del escenario una botella de whisky que le transformaría en un invencible guerrero tras beberla. Sin embargo, su sueño de convertirse en luchador profesional cambió súbitamente cuando, mientras escuchaba un concierto del coro infantil de Viena, no pudo contener las lágrimas ante la belleza de las melodías y las voces entonadas por aquellos niños. El misterio de cómo una música desconocida podía conmoverle de tal manera llevó a Uematsu a desarrollar una nueva obsesión. Al poco tiempo, tomó prestada la guitarra de su abuelo, compró una revista musical en un kiosco y comenzó a desentrañar los secretos de aquel fascinante nuevo universo sonoro. A pesar de carecer de ningún tipo de formación musical, la pasión de Uematsu por la música le llevó a perseverar hasta acabar dominando más de un instrumento y, en 1972, tras aprender a tocar el piano y comprar su primer disco, el Honky Chateau de Elton John, el joven melómano decidió que haría de la música una profesión para el resto de su vida. Esa convicción, sin embargo, no tardó en chocar con una dura realidad durante su adolescencia. Sus primeras grabaciones y maquetas, enviadas por él mismo a diferentes revistas y radios, nunca recibieron respuesta, por lo que pronto comenzó a cuestionar su propio talento y posibilidades. Tras graduarse en inglés por la Universidad de Kanagawa, donde formaría su primera banda y aprendería a dominar los novedosos sintetizadores musicales, Uematsu comenzó a trabajar componiendo melodías para películas porno, cuñas de radio y anuncios de televisión. Estos esporádicos ingresos fueron complementados con un empleo a tiempo parcial en una pequeña tienda de alquiler de discos, en la que expandiría su universo musical y reafirmaría su pasión por grupos como The Beatles o Simon y Garfunkel. Por aquella época, también, su casa comenzó a convertirse en el centro de reunión del grupo de amigos creativos y bohemios de Uematsu. Allí, cada noche se juntaban escritores, músicos y todo tipo de artistas para pasar las horas bebiendo y hablando. Entre aquellas personas se encontraba una chica recién contratada por una joven empresa de videojuegos con sede en la zona, Square, quien, motivada por la pasión por la música de Uematsu, no dudó en invitarle a conocer la compañía y animarle a componer música para videojuegos de manera profesional. Así, a los 27 años, Uematsu fue contratado como compositor a tiempo parcial por el director de planificación y desarrollo de Square, Hironobu Sakaguchi, compaginando este nuevo rol con su trabajo como dependiente en la modesta tienda de alquiler de discos. Durante su primer año en la empresa, el joven autodidacta compuso las bandas sonoras para títulos como Chris Chaser Blasty, Alpha o los primeros juegos de Square para la Family Computer de Nintendo, King's Knight y Shio Shono Dragon, convirtiéndose así en uno de los pilares fundamentales del conocido como Equipo A de Square. El auge general del mercado de videojuegos, sin embargo, no parecía acabar de contagiarse a los títulos de la compañía de Miyamoto, cuyas ventas no terminaban de despegar en ninguno de los mercados en los que eran lanzados. Esta situación, agravada cada vez más con cada nuevo fracaso comercial, acabaría por colocar a Square en una precaria situación económica que amenazaba la continuidad del negocio. Era necesario, urgente incluso, un cambio de enfoque, un revulsivo que impulsase las ventas de sus juegos y las sacase de su imparable caída hacia la bancarrota. Influido por otro gran título revolucionario recién salido al mercado, aquel juego destinado a cambiar el futuro de Square y sus empleados estaba solo unos meses de cristalizar. La salud de Yoshitaka Amano durante su infancia en la prefectura de Shizuoka no siempre le permitía llevar una vida normal. Solía enfermar con frecuencia, por lo que regularmente pasaba los días envuelto en su pequeño futón mientras veía en el televisor populares series de anime como Space Ace o películas de Disney. Su hermano, que trabajaba en una fábrica de papel, a menudo traía a casa amplios rollos de papel que el pequeño Amano utilizaba para dibujar en el suelo. Su pasión por el dibujo era tal que, a veces, prefería quedarse en su habitación garabateando a salir a jugar con sus amigos, y no en pocas ocasiones afrontaría la reprobación de sus padres ante la proliferación de rollos de papel pintado por toda la casa. Cuando tenía 15 años, mientras visitaba a un amigo en Tokio, este le propuso ir a conocer un estudio de animación cercano, que resultó ser la sede de la compañía Tatsunoko Productions, responsable de su admirado anime Space Ace. Sorprendido por el hecho de que el dibujo pudiese ser una profesión remunerada, Amano decidió esbozar unos personajes y dejarlos en recepción. Al poco tiempo, una comunicación de la compañía le proponía una oferta que no podría rechazar: convertirse en animador para las populares series de televisión Tatsunoko en Tokio. Sin decírselo a sus padres,
Amano firmó el contrato, mudándose a la capital para estudiar en uno de sus institutos y, eventualmente, abandonando los estudios para dedicarse a tiempo completo a la animación. Por aquella época, y en aquella nueva ciudad, Amano entraría en contacto con los cómics de grandes maestros americanos como Frank Frazetta, Neil Adams o Frank Miller, destinados a ejercer una importante influencia en su carrera posterior, y empezaría a familiarizarse con pioneros del pop art como Andy Warhol o Peter Max, adentrándose poco a poco también en la historia del Art Nouveau de principios de siglo, que determinaría profundamente su futuro estilo profesional. Tras abandonar Tatsunoko en 1982 y trabajar como ilustrador independiente en novelas como Vampire Hunter D, la saga de Gwyn o la heroica leyenda de Arslan, Amano continuó trabajando en el campo de la animación en proyectos como la saga de Amon o Angel's Egg, que dirigiría junto a Mamoru Oshii, futuro creador de Ghost in the Shell. Estas incursiones en el mundo de la fantasía y la ciencia ficción llamaron la atención de un joven diseñador de Square, Koichi Ishii, quien sugirió a Sakaguchi la contratación de Amano como ilustrador para el último proyecto en el que su equipo se encontraba trabajando. A pesar de las reticencias iniciales, fundadas en el desconocimiento de su obra, bastó una ojeada a algunos de los dibujos de Amano en una revista para que Sakaguchi decidiese embarcarlo en aquel nuevo proyecto. Y fue así como el joven artista se convirtió en responsable de la creación de un universo visual como pocas veces se había visto antes en ningún videojuego. A mediados de 1987, Square se encontraba al borde del abismo. Tras unos moderadamente exitosos comienzos en el ámbito del desarrollo de videojuegos para ordenador, la decisión de centrar la actividad de la compañía en el lanzamiento de títulos para Famicom Disk System no había logrado los resultados esperados. A pesar del incesante crecimiento en popularidad de la consola de Nintendo, los juegos de Square para aquel dispositivo parecían seguir el patrón inverso. King's Knight, el primer título de Sakaguchi para Famicom y el primero de la compañía en ser lanzado en Estados Unidos para la versión internacional de aquella consola, la NES, fue recibido con indiferencia por el público y la crítica, y solo dos de los más de 15 lanzamientos desarrollados por Square, los flamantes juegos estereoscópicos 3D World Runner y Rad Racer, del aclamado programador Nasir Gebeli, habían conseguido unas ventas aceptables. Desde su refundación como compañía independiente en septiembre de 1986, siguiendo el principio de división y especialización del trabajo implantado por Miyamoto, los equipos de desarrollo de Square no habían parado de crecer, con flamantes incorporaciones como el propio Gebeli, exiliado iraní admirado por la comunidad de desarrolladores por sus exitosos títulos para el Apple II, el artista Kazuko Shibuya o los diseñadores Akitoshu Kawazu y Koichi Ishii. Las ventas de los juegos lanzados desde entonces, sin embargo, no permitían cubrir los costes de personal, equipo y oficinas de la empresa, y pronto tanto directores como empleados fueron plenamente conscientes de una realidad de difícil solución. Square se dirigía a la bancarrota y poco o nada se podía hacer para revertir la situación. Ya desde la reorganización de los esfuerzos de desarrollo hacia la Family Computer de Nintendo, Sakaguchi había deseado desarrollar un juego de rol inspirado en sus experiencias con Ultima y Wizardry, pero tanto Miyamoto como Hisashi Suzuki, productor ejecutivo de Square, se oponían a tal idea alegando que no era seguro que este tipo de juegos lograse unas ventas suficientes. Sin embargo, para sorpresa de los directores de la compañía y alegría de Sakaguchi, una también joven editora de videojuegos surgida al mismo tiempo que Square comenzaba a experimentar un éxito inusitado con una gran proeza técnica que maravillaba a propios y ajenos. El juego de rol japonés Dragon Quest. También inspirado en Ultima y Wizardry, pero adaptado en un entorno gráfico e interactivo más accesible al público general, en los escasos 64 kilobytes de su cartucho de Famicom, los desarrolladores de Enix habían conseguido condensar todo un mundo de fantasía plagado de personajes, monstruos y localizaciones con un estilo artístico atractivo y una complejidad solo vista hasta entonces en los juegos de rol para ordenador. Dragon Quest y su secuela Dragon Quest II alcanzaron tal éxito en la sociedad japonesa que los propios empleados de Square, especialmente Sakaguchi, quedaron enganchados durante meses a su jugabilidad, comenzando poco a poco a contagiarse con la idea de crear algo parecido. Con la compañía afrontando una catástrofe financiera y Sakaguchi profundamente afectado por su incapacidad para desarrollar videojuegos de éxito, el equipo llegó a un acuerdo común para su próximo título. Pondrían todo su empeño y esfuerzo, sacando lo mejor de cada uno, para crear una última obra maestra que condensase todo lo aprendido y demostrase el potencial de Square como ningún otro título lo había hecho antes. Tras decidir que aquel nuevo juego se impregnaría de una ambientación de fantasía y utilizaría combates por turnos como los aparecidos en Wizardry y Dragon Quest, Fighting Fantasy fue escogido como título provisional del proyecto. No obstante, la existencia de una serie de libros de aventuras licenciados con este nombre en Reino Unido y Estados Unidos, lo que traería problemas con el copyright de ser lanzado en aquellos países, propició la búsqueda de otra denominación. Convencidos de que aquel sería el último juego de la compañía, así como su última gran labor como empleados de Square, el consenso fue total. Aquella aventura final del equipo A debería llamarse Final Fantasy. De este modo, Sakaguchi se puso una vez más al mando del proyecto, encabezando un grupo de enorme talento que trabajaría coordinado para tener la obra lista para las Navidades de 1987.
Kenji Terada, joven graduado en Historia de Europa por la Universidad de Waseda, fue el elegido para desarrollar la historia y el universo ideados originalmente por Sakaguchi, quedando a cargo de la elaboración del argumento y el guión del juego. Mientras que Uematsu compondría la banda sonora para cada una de las localizaciones y momentos clave, Amano se ocuparía de la creación de personajes y monstruos, labor que compartiría con la artista gráfica Kazuko Shibuya, a cargo del diseño de los cuatro héroes de la luz que protagonizarían el juego, y el diseñador Koichi Ishii, encargándose a su vez estos dos últimos de convertir en sprites pixelados aquellos diseños conceptuales. Con Akitoshi Kawazu inspirándose en el juego de rol de mesa Dungeons & Dragons para el sistema de clases y el sistema de combate, y con Nasir Gebeli como programador responsable de traducirlo todo a videojuego, Final Fantasy no tardó en convertirse en uno de los proyectos más complejos e interesantes de aquella época. Los directivos de Square, sin embargo, continuaban viendo con escepticismo aquella aventura, e incluso la prensa despreció inicialmente los esfuerzos de Sakaguchi por dar a conocer su nueva obra. Cuando el joven desarrollador llevó una ROM de prueba a la revista Family Computer Magazine, su editor rechazó analizarla alegando que no cubrían ese tipo de juegos. Square, por su parte, planeó inicialmente lanzar solo 200.000 cartuchos de Final Fantasy, y solo ante la insistencia de Sakaguchi sobre las posibilidades de éxito de aquel título accedieron a doblar la cantidad hasta 400.000 cartuchos. A finales de 1987, cuando casi todo estaba ya listo para la entrega de la ROM y el comienzo de la producción de los primeros cartuchos, Sakaguchi tuvo una última revelación: pedir a Nobuo Uematsu, que ya había completado toda la banda sonora, que compusiese una última pista más, una pieza para la pantalla de título que condensase la ambientación mágica y fantasiosa del universo que los jugadores iban a descubrir, dándole solo 30 minutos para ello. Imbuido por una sensación de pánico y temor, pero también por la motivación de aquel último y excitante reto, Uematsu elaboró el tema que desde ese momento en adelante quedaría grabado en la mente de millones de jugadores como la melodía emblemática de la saga, el preludio de Final Fantasy. La noche antes del lanzamiento, los empleados de Square, convencidos de que aquel sería el último título de la compañía, se reunieron para celebrar el fin del proceso de desarrollo con una fiesta de despedida a la que acudió todo el equipo. Entre risas y bromas, un cierto nerviosismo invadía a los presentes ante la incertidumbre sobre el futuro. Nadie pudo predecir entonces a dónde les llevaría aquel loco proyecto que Sakaguchi había ideado unos meses antes, ni el tremendo éxito que alcanzaría Final Fantasy en las próximas décadas. El 18 de diciembre de 1987, Final Fantasy se lanzaba en Japón. Su emotiva presentación, su trama adulta y compleja y una extensa y favorable cobertura por parte de Famitsu provocaron que pronto el boca a boca y las buenas críticas lo convirtieran en uno de los juegos más populares del momento, llegando a vender más de 520.000 copias y salvando con ello a Square de su inminente cierre. Animados por el éxito comercial de la aventura, el propio Sakaguchi y su equipo comenzaron a trabajar en la siguiente entrega de la saga, Final Fantasy II, y Square coordinó con Nintendo la localización inglesa del título para su lanzamiento internacional en Estados Unidos. Para sorpresa de todo el equipo de desarrollo, las ventas de Final Fantasy en América superaron incluso las japonesas, y cada una de las sucesivas entregas de la saga lograría un resultado aún mejor que la anterior. Con las dudas de Sakaguchi sobre su idoneidad para crear videojuegos de éxito totalmente desvanecidas, y con Square salvada de la quiebra gracias al buen hacer de aquella última y arriesgada fantasía, un brillante futuro estaba por venir para el recién nacido género de los juegos de rol japonés.